¡Vive libertad! No te acerques tanto. Oye, si no toques, eres el... Ahí, otra vez. Eso es bastante peligroso. Con cuidado, Danny. ¡Mierda! ¡Sácame de mí! ¡Vamos, guapo! ¡Guapo, ven aquí! Tendrás que caminar, guapo. Danny, es hora de una clase de tiranía básica. Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además de estos autos neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. Sí, ya pasé por muchos de ellos en Esperanza. Despeja los puestos de control, destruye los carteles y luego mira cómo Libertad resuelve.
los soldados. Por aquí. Suave, suave. Terrorista. ¿Quieres que la tome? Sí. El ejército tiene bases bloqueadas ya. Queremos libertad. Tenemos que poner fin a su control en la isla. Haré lo que pueda, Clara. Ugh.
Juan, encontré la torre. Sigue así, Danny. Busca el camino de los guerrilleros para llegar con mi contacto. Sí, voy en camino. Llegaron los problemas. Me llamo Raiza y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo. ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Hoy te divertirás robando uranio empobrecido para Juan. Voy a llevarte al antiguo fuerte español donde lo guardan. ¿Recluta o voluntario? Recluta. Salió mi número, así que cumplí con mi obligación. ¿Tú? Voluntaria. Lo único que quería era ser una soldado. Ya sabes, portar el uniforme, ayudar a mi país. Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los fascistas ciegos adictos a sus palabras. Así que eres una traidora. Sí, y no soy la única. Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte. También nos puede dar información útil. ¿Qué quiere a cambio? Uno, que no le dispares. Así que enfunda tu arma o te disparará. Dos, si sobornas a esos agentes dobles, nos darán información militar. Bien, armas no. Peso sí. Ahí está. Espero lleves unos cuantos pesos contigo. ¿Qué sabes? Bien, mira esto. Aquí puedes encontrar algunas armas. Te lo agradezco. Claro. No quiero estar aquí cuando tú y Raiza hagan lo que estén por hacer. Todo el mundo tiene su precio. Todos los soldados son fanáticos. Algunos solo buscan alimentar a sus familias. Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a él. Usa tu teléfono para revisar a los soldados enemigos y ver sus debilidades. Apuesto a que Juan ya te dio su sermón de la herramienta adecuada para el trabajo. Ahí está el oficial a cargo. Álvarez tiene la llave de la armería. Ten cuidado, Dani. Tiene un rango superior. En el ejército de Castillo, eso significa que está mejor entrenado. Es más rápido con el gatillo y un maldito hijo de puta. Hola. Este fuerte es la base más protegida de la isla. Estos soldados cuentan con armaduras y cascos. Nada de lo que las balas perforantes no puedan hacerse cargo. Usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo. Y luego ve a robar ese uranio, Dani.
Ese paracaídas que te di podría servir aquí. Solo no aterrices en medio del fuerte, ¿sí?